Bien, Jorge, mucha participación en Facebook con este tema del feriado. Bueno, la gente que nos hace parte de su mañana. Hola, chicos, buen día. Yo voy a disfrutar el feriado con mi bebé Bauti, gracias a Flor. Gracias a Gisela Arraigada, buen lunes en casa con mi hija. Gracias a Mari Ferrero, a Dani Paz y a mucha gente que nos va contando vía Facebook. Quienes eligen compartir noticias nos enviaron varias fotos de un accidente que ocurrió el domingo a la madrugada en pleno centro. Esto es Santa Rosa y Jujuy. Gracias a Miguel por enviarnos estas dos fotos del accidente. Y fíjate que desde Centro Hobby, un local que hay en el centro, dicen que el accidente fue ocurrido a las 5 menos cuarto de la mañana. Y fíjate, desde las 5 de la mañana que fue el accidente hasta las 8 y media estuvieron los autos ahí, ¿eh? Parte del reclamo de esa zona del el centro. Jorge, vamos a la polémica en las redes. Este fin de semana no paró de hablarse de este folleto que repartió el PRO, militantes de la juventud, del PRO, del partido que encabeza Mauricio Macri a nivel nacional. La polémica surgió aquí en Córdoba, en Carlos Paz, en una visita que hacía Mauricio Macri en Carlos Paz. Este era el folleto, es un fotomontaje, una vagina depilada con un cierre con la cintita roja del VIH-Sida y dice: sumate, sé parte del cambio, protégete. Bueno, impresionante las manifestaciones en contra de esta estrategia de pensar en una vagina cerrada con cierre como un método de prevención contra el SIDA. Algunos de los tuits en contra fueron, por ejemplo, este: se conoció la imagen del publicista del PRO como parte de un hombre cavernícola, pensado en una actitud retrógrada. ¿Para qué el concurso? Es un folleto para prevenir y concientizar sobre, VIH-Sida. Sobre el VIH-Sida. Pero ahí lo que dice que es que no hay que tener relaciones. Claro, la idea. Es que para evitar el contagio. Claro, el tema es que esa imagen hace referencia a la prevención como la prohibición sexual o el bloqueo de la vagina. Es un cierre en la vagina, ¿no? Bueno, esta era otra de las respuestas que se leían. Dice: protégete. Ya salió el volante en respuesta al PRO por parte del Frente para la Victoria. El PRO te sube el cierre, nosotros lo bajamos. Parte de lo que se comentaba en las redes. Y también algunas ironías, ¿no? Como por ejemplo: protégete del hambre o protégete de las cuerdas vocales, cerra la boca. Pidieron disculpas, Jorge, desde la juventud del PRO. Dice: pedimos disculpas si ofendimos a alguien con nuestra campaña en prevención al VIH. Nuestro único objetivo es concientizar sobre el tema. Y Yamil Santoro, que es el líder de los jóvenes PRO a nivel nacional, también pidió disculpas, trató de dar una explicación sobre el tema. Dice: el flyer que generó polémica fue un intento de algunos jóvenes de Córdoba por abordar el debate. No, pero ahí está, Sí. No es mi posición ni la de ningún joven del PRO que conozca promover la castidad o la continencia como método de prevención. Bueno, fueron parte de los tweets que se leían. Después también explicaron qué decía por dentro. A ver, pone atrás, pone atrás. Sí. Cuando subí el flyer no interpreté el mensaje complicado que pudo tener lugar. Asumo mi error y lamento la polémica. ¿Cómo? No entiendo. ¿Y qué interpretó? Y él, cuando subió, que después lo borró a ese tuit, dijo: original y polémica, así presentó y subió esa imagen. Y ahí se empezó a viralizar. ¿Y no lo que quería decir? Y se ve que no. Se ve que no. Bueno, esta es la imagen de la polémica. Otra de las tendencias en las redes, impresionante lo que pasa con Messi, Jorge. Fíjate, este video es un video oficial en homenaje del Barça a Messi. Y ahí